todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video más de este su canal, Viaja con Memo. Para los que son nuevos en este canal, mi nombre es Memo García y me da mucho gusto que estén aquí. El día de hoy nos encontramos al sur del estado de Chiapas, en las Cascadas del Chiflón. Y ahora los llevaremos a conocer una de tantas bellezas naturales que tiene para ustedes el estado de Chiapas. Las Cascadas del Chiflón se encuentran a 3 horas de Tuxtla Gutiérrez, a 2 horas de San Cristóbal de las Casas y a solo media hora del pueblo mágico de Comitán. Partimos de San Cristóbal de las Casas para adentrarnos en el estado de Chiapas, donde rodeadas de plantaciones de maíz y de caña de azúcar encontraremos las bellas cascadas. El centro ecoturístico Cascadas El Chiflón fue fundado en el año de 1999 y es un destino imperdible en tu visita al estado de Chiapas. Esto es lo que pueden ver, amigos, y la distancia del recorrido en la parte de abajo, 1268 metros. Y amigos, por aquí les dejo el costo de las cabañas por si quieren rentar alguna de ellas o bien si desean quedarse a acampar en este increíble lugar. Por cierto, amigos, el costo por acceso por persona es de 50 pesos y te van a por persona pulsera como esta. Y tienes acceso a los sanitarios, a las regaderas y al estacionamiento. Existen dos senderos, el del Chiflón y el de Velo de Novia. Primero vamos a hacer el del Chiflón. Acompáñenos. Esto es algo muy, muy importante. Eviten el uso de jabón y otros contaminantes, ¿eh? Por cierto, amigos, a lo largo de todo el trayecto van a encontrar cenadores y lugares donde depositar la basura para que cuiden eso, ¿eh? La basura en su lugar. Amigos, dentro del lugar van a encontrar puestecitos de comida. O pueden traer la suya, pero recuerden llevarse la basura. Nosotros decidimos comprar una tortita del Chavo del Ocho. ¿Eh? ¿Qué hubo? ¡Provechito! En realidad solo hicimos un sendero ya que es muy complicado hacer los dos en un solo día. Y amigos, recuerden siempre venir bien hidratados, ¿eh? Este lugar cuenta con 5 cascadas. Alas de ángel, quinceañera, velo de novia, arcoiris y suspiro. Amigos, muy importante traer ropa cómoda. Y un cambio extra porque se pueden meter a nadar. Y amigos, llegamos a la primer cascada, El Suspiro. ¿Qué les parece la vista? La cascada El Suspiro es la primera de varios saltos de agua que mide 25 metros de altura. Amigos, llegamos a la segunda cascada, Alas de Ángel. Por si se cansan, aquí es un lugar para que tomen un respiro y después a seguirle. ¿Qué, Dani? ¡Vámonos! Ya me cansé. A lo largo de todo el recorrido encontraremos varias frases motivadoras para animarnos a cumplir todo el recorrido. Amigos, por fin llegamos. Amigos, y ahora nos encontramos en la cascada Velo de Novia. La cascada Velo de Novia es la más destacada de este centro ecoturístico con una altura de 120 metros. Y ahora vamos a ver
La cascada Velo de Novia más de cerca. Fíjense lo bonito que está este lugar, para que cuando vengan no se lo pierdan. Y aparte de todo, esta es la parte donde se van a mojar, ¿eh? ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Ajale! Y bien, amigos, por eso es importante el cambio de ropa, ¿eh? Ya ven, se lo dijimos. En la parte de aquí abajo se encuentra lo que es el mirador El Carrizal y ahora vamos a la cascada El Arcoíris. Amigos, para allá está la cascada Arcoíris, para allá la cascada Quinceañera. ¿Cuál le damos? Amigos, por fin llegamos a la última cascada, la Quinceañera, que la verdad está muy pesado llegar hasta aquí. Pero vale la pena, chéquense la vista. Y amigos, también hay tirolesas en este lugar para que si se animan, les dejo los costos en la descripción. Hay tres y una infantil, ¿eh? Bueno amigos, ahora la experiencia en tirolesa. ¡Vámonos! Esta es una tirolesa de 600 metros, ¿eh? Y hasta allá llegamos. ¡Tengo miedo, amigos! Todavía falta. Obviamente los que le tienen miedo a las alturas, abstenerse. ¿Buenísima, Ana? Y amigos, después de todo un día recorriendo este hermoso lugar, al fin vamos a comer y nos encontramos en el restaurante El Paraíso. ¡Acompáñennos! ¿Y qué te pediste de comer, mi amor? Un rico aguachile en salsa roja. ¿Y qué te pediste de comer, mi amor? Me pedí unos camarones al mojo de ajo y un acompañado de arroz, ensalada y frijolitos. Bueno amigos, ya por último, vamos a nadar un poco. Sí, vamos a relajarnos un poquito porque sí estuvo bien pesado el día. Vámonos. Ojalá les haya gustado esta aventura. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para futuros videos que vendrán en este su canal. Viaja con Memo. Muchas gracias por habernos acompañado en otra aventura más. Nos vemos en la próxima.